jugador es el de... El brazo de... John Inestrosa, ya va a dar el inicio, no solamente del partido, no solamente de la Liga Betplay Di Mayor, el inicio también de los partidos por Win Sports Más. Narra el Tato Sano. Bien, amigos, amigos televidentes, ha comenzado el partido. Ya no es coincidencia que los dos extremos del Medellín terminen apoyando a Roger Rojas por el centro. Tanto Estupiñán, que aquí tiene la pelota, como Miranda. Miren dónde está el 28. Marcaba Murillo, quitaba en primera instancia. Estaba reclamando el público la falta, da continuidad del central. El Tolima, Donovan, ¡mete pelota cerrada! ¡Mira, Miranda! ¡Lo hizo Miranda! ¡Esa pelota está inflando la red tolimense! Extremos por dentro sorprenden a defensa contraria. Buen movimiento de los extremos del Tolima. Ya ahí hay una diferencia con el equipo de Gamero. Un contracamino, sé que está bien parado el Deportes Tolima. A veces al Medellín le toca jugar en largo y se requiere de mucha movilidad de Reina y de Ricaurte para poder armar el ataque del Medellín. Reina baja, balón intenta Gómez, lo tiene Caicedo, última raya, puede ser el empate, Botero suelta, viene, vino, ataque, ¡Poderosa! ¡Gol! Del poderoso Independiente Medellín, el capitán Andrés Ricaurte. ¡El que hace ver el fútbol fácil! El gol tiene un error marcado del portero del Deportes Tolima que ayuda a la definición de Ricaurte. Pero hablemos del armado de la jugada del Medellín. Habíamos hablado de la poca participación del lateral, de los laterales del poderoso de Bobadilla. Bueno, Reina, tirado unos metros atrás porque está bien parado el Tolima por dentro, lanza un pelotazo para saltar líneas de marca hacia la posición de Julián Gómez, que proyectado al ataque le da un pase a Caicedo. Caicedo hace un muy interesante movimiento, rápido, ágil, veloz, de cintura, que sorprende a Quiñones, luego da el pase, viene el error de Montero y la definición de Ricaurte. Pero la armó bien el Medellín, que por fin aprovecha el movimiento de un lateral. Marca Julián Quiñones. Queda el balón en poder de Reina. Un minuto de adición de reposición. Andrés Ricaurte como la filtra. Balón ahora, viene para el remate. El Medellín vino. Lo hizo Julián Gómez. ¡Poderoso! ¡Gol! Del Deportivo Independiente Medellín. Otra duda defensiva, esa factura, ¡qué pase el de Andrés Ricaurte rompiendo línea! La jugada nace por derecha, termina por izquierda, nuevamente con la participación del lateral Julián Gómez, que ha terminado desequilibrando el partido cada vez que avanza por esa zona. Gran pase, milimétrico, del jugador Andrés Ricaurte, se la puso con toda la ventaja a Julián Gómez. De nuevo Castrillón, moviendo Rojas, quiso peinarla, no dio. ¿Y qué es lo que protesta la gente? ¿Qué es lo que protesta y amagó, una posible mano. Sí. En el movimiento de Cadavid, si mal no estoy. Aquí hay bar, ¿no? Sí, y amagó con llevarse el pito a la boca el central del partido. Era la mano y la protesta, pero fue cerrada del público en totalidad. Obviamente, la pelota pega en la mano, en el brazo, casi en la muñeca. Ya después de ese ítem, ¿es movimiento natural o no? Continúa la jugada. Ah, no. No, continúa la jugada. Bueno, ¿se jugó? Continúa la jugada, sí, señor. Determinaron que era un movimiento natural. Claro, no puedo jugar con los brazos atrás, dice Murillo. Viene a recibir la pelota Lucho Miranda. El Deportes Tolima tocando, avanzando, dejando servicio por ese costado. Atención, es el ataque del Tolima. Sobre portería del arquero Mosquera, bola cerrada, vino, frentazo, vino, golazo, golazo, vino Estupiñán, vino. ¡Gol! ¡Tolimense! Este jugador Andrei se estrena con gol, empata el Tolima. Castrillón, que dio ventajas en defensa en los goles del Medellín, ayuda al empate
de su equipo del Deportes Tolima con un gran centro. Con un detalle, el centro viene de la derecha, pero con perfil de izquierda de Nilson Castrillón. Estupiñán termina empujando a su compañero para generarse él el espacio. Y además marca mal Julián Gómez, que no peleó antes del salto y que cuando intentó saltar a la par de Estupiñán, Estupiñán lo termina anticipando. Moviendo ahora Danovis. Levanta, suena el pito, terminó dividido en honores y esto, campo quedó 2-2. Final de la contienda. Se acabó el partido en Ibagué. 2 para el Tolima, 2 para Deportivo Independiente Medellín.